Hola amigos, hola, hola. Vamos a hablar de la Osmo Packet del día de hoy. Si tenemos una Osmo Packet, ¿será que es necesario? Si tenemos un iPhone o un Android ya avanzado, ¿será necesario comprarnos una Osmo Packet? Esa es la pregunta que yo me hago realmente. ¿Será que es necesario comprar una Osmo Packet si tenemos un iPhone o un Android ya un poco avanzado? La Osmo Packet podemos decir que es como la hermana o prima de la GoPro, ¿no? Pero la estabilización en la Osmo Packet está muy buena y la tienes que llevar así más o menos. ¿Sí ven? Pero hay una serie de cosas en realidad que no me gusta de la Osmo Packet en lo personal, ¿no? Pero cada quien piensa diferente. Una de las cosas principales que no me gusta de la Osmo Packet es que se necesita el teléfono para conectarse, para poderla activar a que comience a grabar, lo cual es un poquito difícil. En mi caso traté como unas 10 veces en mi teléfono, especialmente que estaba mi teléfono, tenía la pantalla quebrada, me dio mucho problema, pero al final lo logré y alcancé a llegar a esta pantalla, que es lo que todos queremos. Después de eso, no todos los settings, todo lo que queremos no está aquí, tenemos que conectarla al teléfono. Aquí está la calidad de video, foto y algunas cositas que son las más usadas, por decir así, ¿no? Así es que yo me compré este Osmo Packet, tengo la GoPro 5, la GoPro 7 y dije yo, la Osmo Packet está bien. Y la diferencia de la Osmo Packet es que el ángulo de esta cámara no es como la GoPro, que es ancho, sino que es angosto, y lo que está frente a nosotros se vuelve que está más, un poco más cerca, no sé si me entiendan, se ve un poco más cerca de la cámara. Así que esta cámara graba 4K y 1080. Mucho ruido, no se escucha. Graba 4K y 1080, lo cual me parece magnífico. Ahora, una de las cosas que casi no me gustó es el audio. El audio de esta cámara es así como, así como ratoncito, ¿no? Así como que está muy abajo. Y normalmente las personas tienden a quejarse cuando subimos videos a la internet. ¡Ey! No se escucha el audio. Y ahí va uno con la mentira. Pongo una aplicación que se llama aumento de audio. Pero hablar de cuentas, el audio está un poco comprimido. Y entonces, esto viene con su vainita, ¿no? Y la cámara está bonita. La verdad que sí está bonita. Y esta cámara con la que grabo, no. Miren. Está muy bien. Y tiene varias opciones. Desde que grabamos acá, tiene varias opciones donde podemos hacer que esto dé la vuelta así, hacia nosotros. ¿Sí vieron? Da la vuelta hacia nosotros cuando está grabando, y eso la verdad está bonito, ¿no? Pero también tiene el tracking para que esté siempre buscando tu rostro y la pantalla, la camarita se mueva así. ¿Sí me entienden? Así. Pero el detalle es que ahí, ¿no? Ahí nos miramos el rostro. Ahí está, ahí nos miramos el rostro. Ahí está bien, ¿va? Pero el audio es un poco bajito. Y a mí me pareció que no era problema. Y dije yo, lo vamos a solucionar. Entonces para eso yo quise comprar. Ahí está la SD card. Me imagino que ya han visto muchos videos de esta cámara, ¿no? Entonces, como ven, ahí tiene la basecita para conectar el teléfono, la cual aquí nomás se quita así, se desliza y se le pone en la otra. Hay para el Android, para el iPhone y hay para muchas ahora en día. Y ahí está la SD card, botón de grabar, encender y es todo. Y es touchscreen la pantallita. Así que ahora lo que quiero llegar es que, debido a que el audio se me hacía muy bajo, bueno, no a mí, no, sino cuando grababa y editaba los videos, escuchaba que el audio era muy bajo, pues yo decidí hacerle una casita a la cámara.
Ahí está el cargador, ¿eh? Lo bueno de esta cámara es que dura 2 horas grabando, ¿eh? Eso sí me gusta. Antes de que se descargue la batería. Ahora, cuando la compramos, pues en mi caso llegó esto, que es lo que conectamos al teléfono para que, ¿qué les diré yo? Para poder conectarla. Pero yo le compré esta piececita más para hacer que la pantalla sea un poquito más ancha, porque normalmente me llegaba por acá así, ¿no? Entonces con esta es un poquito más ancha. Pues tengo la GoPro y la verdad es que como cuando tienes una GoPro y luego compras una de estas, se siente una diferencia muy grande. No sé, es como que no ves todo lo que quisieras ver, pero bueno, es algo que tal vez van a entender cuando compren una de estas si tienen una GoPro. Pero sí está bonita la cámara, porque voy a decir que no, ¿no? Entonces yo, para mejorar el audio, quise comprar esto también. No sé si lo has visto en la internet. Esto se conecta a la cámara. Miren, compré este, que se vuelve conexión al micrófono. Como ven, ahí está, ¿no? Pero el detalle es, ¿ustedes creen que esto servirá? ¿Será que funcionará o solo es mentira? ¿Será que nada más funcionará? Pero si ven a lo que voy, una vez que le ponemos esto a la cámara ya no es tan pequeña como quisiéramos que fuera. Y además, si nos caemos, seguramente vamos a dañar esto de acá. Si nos caemos, pues, normalmente cuando uno se cae, lo primero que tiende a meter son los brazos así, ¿no? Entonces, se me hizo extraño por qué no le hicieron la entrada de audio a esta cámara a un lado acá, a un lado, pero la entrada nomás así, ¿no? ¿Qué les costaba? Pero bueno, y ahora pues no la pusieron así. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a testear este audio a ver si funciona, y voy a testear este otro. La entrada de audio de esta cámara está, no sé si se alcance a ver, pero está aquí el huequito. Ahí está. Ese es el huequito del audio de esta cámara. Yo lo que voy a hacer es que cuando ande grabando con esto, lo voy a tapar a ver si se escucha, ¿eh? Yo creo que este no los venden nomás por pura mentira, porque ni en mi teléfono lo he probado, pero lo voy a probar en esta cámara. Y vamos a ver si funciona, amigos. Así, amigos, que para ustedes será rápido, pero para mí será una prueba. Así que vamos a ver cómo lo vamos testeando y a ver si en realidad, si tenemos un iPhone o un Android, necesitamos esta cámara. Yo la verdad pienso que no, pero la estabilización de esta cámara es mucho mejor que la de un iPhone, eso sí estoy seguro. Hasta el día de hoy, no sé, estamos a 19, no sé si para el 20 va a salir un teléfono con estabilidad grande. Así, amigos, que vamos a ver. La grabación sigue en esta cámara, ¿ok? En la Osmo Pocket. Vamos a ver la grabación de la Osmo Pocket y vamos a probar diferentes cosas y yo les voy a avisar cuáles son. Observen muy bien esta pequeña camarita. Tiene tracking, sigue el rostro. Ahora, si se dan cuenta, tengo mi mano un poco estirada, no la tengo todo lo que da. Ahora sí la tengo todo lo que da, pero una posición así normalmente cansa la mano, ¿no? Entonces, para eso yo me compré lo que viene siendo esta pequeña piececita. Ahora sí, se ve un poco mejor, ¿no? Un poquito ancho, no es bastante, pero sí se ve mejor. Ahora, otra de las cosas que también tienen que tener en cuenta es que, ¿qué les diré yo? Con ese lente, cuando encendemos la Osmo Pocket tiende a hacer vueltecitas, y normalmente si está el lente, topa el lente y nos sale un error. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tratar de conectar lo que viene siendo la pieza que les mostré en de hoy, para probar el audio de la cámara, que es esta. Ahora, observen, esta es la pieza. Se la voy a poner. ¿Notan alguna diferencia? Voy a tapar el pequeño huequito que tiene ahí con mi dedo para ver si escuchan algo diferente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, he contado hasta 20, no sé si se escuchó. La pieza esta de abajo, no sé si sirva, en realidad yo no creo que sirva. Vamos a contar a 10 y voy a tapar el pequeño agujero que tiene la GoPro, digo la Osmo Pocket. Lo voy a tapar con mi mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí ya lo había tapado, voy a contar a 10 ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En realidad no creo que sirva mucho ese pequeño micrófono. Vamos a ver si funciona. Lo que sí tiene esta Osmo Pocket es que sí tiene buena estabilización, ¿eh? Vamos a ver los detalles de este carro golpeado. Está muy bien el color que tiene. La sombra, normalmente hay que tocar la sombra para ver claro otra vez. Ahorita supuestamente estamos con el micrófono. Voy a quitar el micrófono, voy a contar hasta 10 y cuando llegue a 5 lo voy a desconectar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé si notaron alguna diferencia. La verdad yo no creo que sea muy servicial este pequeño micrófono. Yo pienso que este no funciona. Tal vez es mentira, pero bueno, ustedes lo van a descubrir ahora en este momento. Lo voy a volver a poner y ahí está la diferencia. No sé si se escuche más. Pero se escuchan las gallinas, ¿no? Bueno, y ahora lo voy a desconectar. Voy a quedarme en un solo punto y lo voy a desconectar. Aquí, voy a quedar aquí. Ahí está conectado, lo voy a desconectar, ¿eh? Desconectando. Tal vez alcanzaron a escuchar una diferencia. La verdad no sé si servirá esto. Hasta que no edite el video voy a saber si sirve o no sirve. Pero ahora ya por lo menos ya tenemos una idea si funciona o no funciona comprar esto para la Osmo Pocket. Así ustedes no compran esto si no sirve o si creen que no vale la pena. Porque también está cañón estar gastando dinero por gusto, ¿no? Ahora el lentecito que lleva sí es esencial, porque si lo quito, miren cómo se va a quedar la pantalla. Parece que mi rostro se acerca más, pero una vez que lo pongo, mi rostro tiende a alejarse un poquito más. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está la diferencia. Lo vamos a quitar. Ahí está, lo vamos a poner. No es mucha la diferencia, pero sí ayuda bastante. Vamos a quitar. Ahí está, lo vamos a poner. Bueno, si compran la Osmo Pocket, yo les recomiendo que compren el pequeño lentecito. Ahora, esta otra pieza, la verdad, no sé si recomendárselas, porque no sé si en verdad se escuche. Pero normalmente ya me había acostumbrado a la GoPro de ver lo que es 180 o 170 así a los lados. Con esta no se puede ver eso. Vamos a conectarlo otra vez. Conectando. Ya conectamos el micrófono. No sé si vaya a funcionar. Y así se ve, chicos. Ahora, si se dan cuenta, el audio en un teléfono, el audio de esta Osmo Pocket normalmente va a tender a ser bajito, ¿no? Entonces ahí es donde va a haber problemas a veces con nuestros videos. Lo vamos a volver a quitar. Y las personas van a comenzar a quejarse que el audio no está muy bueno. Especialmente en algunos teléfonos no se va a escuchar mucho que digamos. Y chicos, ahí hemos testeado el audio de la Osmo Pocket. Espero que les haya sido de utilidad y hayan encontrado lo que andan buscando. Si no, pues seguramente encontrarán la información o más videos que les pueda ser de ayuda.
Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.